Hola máquinas, bienvenidos a componemos.blogspot.com. Ante todo, feliz Navidad y próspero año nuevo. Y hoy os enseñaré muchas funciones básicas que tiene FLStudio y que algunos no saben. Bueno, procederé. En primer lugar, he añadido un kick y lo que voy a hacer es editarlo. Voy a modificar un poco sus efectos, pero sus efectos internos. Es decir, ahora explico. Por ejemplo, aquí tenemos el botón in y el botón out. El botón in significa para que aparezca el sonido. Es decir, a ver, lo que está haciendo es aparecer el sonido. Antes sonaba así. Y el botón out sería para desaparecer el sonido. O lo que también se puede llamar cortar un poco la frecuencia. Aquí tenemos el botón normalizar. Cuando normalizamos un sonido, o ya sea un kick, un clap, un crash, en realidad lo que estamos haciendo es nivelarle el volumen en todo su aspecto. Ahora, aparte de normalizar, tenemos el botón reverse, que sería para darle la vuelta al kick. Sonaría así. Y aquí tenemos los botones Fade Stereo y Swap Stereo. Lo que hacemos con Fade Stereo y Swap Stereo es para, como su nombre indica, sería para que el sonido, el kick, fuera de un altavoz hacia el otro. Aquí tenemos para dar la vuelta a la polaridad. La verdad, ahora mismo no sé ni para lo que sirve. Y en la parte aquí donde pone Time Stretching sería para cambiarle el pitch al sonido, el tiempo. Y este botón de aquí todavía no lo sé para qué servirá, la verdad. Podemos hacer muchísimas cosas con estos poquitos de efectos. Os voy a hacer una muestra. Para ello cogemos el kick o lo que fuera y lo arrastramos. Vamos a arrastrarlo hasta aquí. Vamos a ampliar esta zona. Estos botones sirven para ampliar. Ok, tenemos aquí el kick y lo estamos viendo aquí ampliado. Ahora vamos a ver cómo sonaría. Voy a poner varios ejemplos. Ahora mismo suena normal. Ahora vamos a modificar este kick. Una cosa muy importante, aunque iré explicando en los nuevos tutoriales, sería darle aquí a la flechita esta y aquí aparecen muchísimas opciones. Entonces aquí tenemos muchísimas opciones. Yo lo que voy a utilizar ahora mismo es Make Unique. Significa dejar hacer único lo que es este cuadrito. Este cuadrito se hace único. Al darle a Make Unique significa que se hace único. Y cuando se hace único significa que aunque modifique todos sus parámetros,
este de aquí al lado, como ya no es la copia del otro, ya no es lo mismo que era el otro, sigue con los parámetros del principio. Bueno, ahora probemos. Aquí voy a explicar. Mirad. Así suena, ¿no? Mira, ahora cojo por ejemplo, el time. Y aquí tengo muchas opciones. Entonces voy a poner, por ejemplo, slice stretch mismo. Si veis, aquí se está moviendo, se está ampliando o reduciendo cuando le doy yo a este botón. ¿Qué quiere decir? Cuando se achica, digamos que el sonido va más rápido y cuando se alarga el sonido va más lento. Con esto podemos crear muchísimos efectos. Por ejemplo, voy a haceros una demostración. Bueno, vamos a ver. Ok, esto aquí podemos seleccionar otro tipo, por ejemplo, tonal. Y podemos probar con muchos. Pro Transient, hay muchísimos. Entonces, con esto se puede hacer muchos efectos. Por ejemplo, ahora lo ponemos en reverse. Vamos a quitar este de aquí abajo. Por ejemplo, o incluso también, bueno, a ver, sí. Incluso también podemos modificar el pitch. Por ejemplo, pues, a ver, por ejemplo, lo vamos a poner más grave. Ok. Si por ejemplo estáis asustados y queréis volver al sonido de antes, lo que podéis hacer es botón derecho, reset, y el pitch queda como de fábrica. En time igual hacemos lo mismo, none. Ponemos, bueno, lo mismo no, le damos botón derecho y le damos a none, donde pone none. Y aquí en Pro Transient, donde sería siempre, pues sería o resample o auto, mismo auto, normal, por ejemplo. Entonces volvemos, quitamos el reverse y sería lo mismo. Ok. Entonces, bueno, aquí lo que quería explicar al principio era lo de la flechita, make unique, ya se hace único. Entonces, si yo lo pongo en reverse, solo altera a este, pero a este no. Mira qué bonito me ha quedado. Bueno, entonces ahora vamos a ver si. Ahora lo que se puede hacer también, esto algunos también no lo saben porque viene oculto. Entonces esto es como viene el programa de fábrica. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a opciones, options, general setting, opciones generales. Nos vamos a general y le damos a Show Legacy Precompute Effects. Significa como efecto, elegir los efectos de...